¿Qué tal tu evento? Perdona, Pepe, que me haya tomado el atrevimiento de sentarme en el sillón del gerente general, pero tú y yo tenemos muchas cosas de qué hablar. Cuéntame, Raúl, ¿cómo te fue? ¿En el evento, dices? Sí, en el evento. Me fue bien y mal, sí. No entiendo, explícame. A lo que me refiero es que no tuve inconvenientes con el rodaje, pero grabar este tipo de eventos para un profesional como yo, acostumbrado a las superproducciones y a los grandes despliegues, pues no es muy motivador, que digamos, y hasta resulta un tanto aburrido. Ay, Raúl, no me vas a decir que te has aburrido en tu evento porque has venido con una sonrisa de oreja a oreja. No la pasé bien, Charo. Yo sé que para muchas personas este trabajo puede resultar entretenido y excitante y emocionante, pero no es así. No todo es color de rosa. ¿No? No. Uno está expuesto a los caprichos de los viejitos. Imagínate, cumplían bodas de oro. Pero siempre hay que verle el lado positivo de las cosas. Si yo no hubiera ido a este evento, no estaría concretando nuevos negocios. ¿Nuevos negocios? Sí. ¿Y con viejitas también? ¿O con gente más joven? ¿Sí? Hola, ¿te puedo ayudar en algo? Hola. 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 ¿A quién buscas? ¿Puedes hablar más fuerte, por favor, que no te entiendo nada? El profesor Gustavo Adolfo Bedoya. ¡Ay, Gusi Gus! ¿Sí? Sí, es que así le digo yo de cariño, ¿no te parece sweet? ¡Ay, Dios mío! Tu cosito se cayó. Entonces era cierto. Eres tú. No, para nada. ¿Y de qué negocios hablas? Me puse en contacto con un cirujano plástico que quiere que le haga un reel de sus cirugías. ¿Un reel de sus cirugías? Sí, y también le entregué mi tarjeta a un reconocido nutricionista, especialista en alimentación transgénica. Todos quieren llegar a sus potenciales clientes gracias a mis videos, ¿sí? Comprendo. Pero te aseguro, Charo, que si sigo trabajando de esta manera, podemos soñar en un año tener nuestra casa en los Castillos de las Lagunas. ¿Y el cliente con el que te fuiste, Raúl? Ah, el señor Velarde. Un viejito, simpático, ¿eh? Sí, peladito, feíto, pero buena gente, sí. ¿Pasa algo? No, nada. ¿Segura? Sí, Raúl. Mejor anda a tu cuarto, ¿no? A descansar. Debes estar agotado. Sí, y tengo hambre también. Ahora te preparo el almuerzo. Eres la mejor. Pero no la única. Disculpe, pero necesito hablar con Gustavo Adolfo, ¿está? No, Gus ya se fue a dictar clases, pero... ¿Quién eres tú, ah? ¿Quieres que le deje algún encargo? Oye, tu cosito este, de acá. ¿Cómo
pudiste hacerme esto, Gustavo Adolfo. Yo confié en ti. Soñé con cada palabra que me dijiste. Me enamoré de cada verso que me escribiste. Soy una tonta. Nunca debí abrirte mi corazón. ¿Chris? ¿Estás bien? Por poco te baño de barro. ¿Estás llorando? No, no, todo está bien. Vamos, Grace, no tienes que disimular. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? ¿Por amor? Ay, Grace. Una vez más. Tenías razón. Gustavo Adolfo me engaña. Acabo de venir de su casa. Y la misma rubia que tú me dijiste me abrió la puerta. ¿Qué? ¿En serio? ¿Pero qué tal? ¿Pero qué se alucinó? ¿Cómo pudo hacerte daño así? Ay, Nicolás. En su momento tú me hiciste lo mismo. Sí, pero... pero ahorita no tenemos por qué hablar del pasado, ¿no? Estamos en el presente y yo te juro que ahora seré incapaz de hacerte daño. ¿Quieres comenzar de nuevo? Dices que soy para ti. ¿Sabes? La persona que dijo que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, tenía mucha razón. Yo desde el día que te perdí, recién me di cuenta de lo mucho que valías y significabas en mi vida, Grace. Nicolás, yo prefiero no hablar del pasado. Sí, sí, claro, ¿para qué no? Mejor no hablemos del pasado, ¿está bien? Más bien, te quería pedir disculpas. La última vez me porté muy mal. No. Por favor, no te preocupes. Todo bien, entiendo que estás pasando por una situación bastante complicada. Todo bien. Pero no puedo creer que te hayan hecho tanto daño. Yo tampoco. Bueno, sabes que si necesitas alguien con quien conversar, un hombro donde llorar o simplemente hablar, puedes contar conmigo para lo que quieras, ¿sí? De verdad. Gracias, Nicolás. ¿Te jaló a las lomas? No, gracias. Yo me voy a quedar un rato sola. Sí, sola. Aquí, claro, está bien. Bueno, ya sabes, si quieres lo que quieras. ¿No? De verdad. Chao. Cuidado. Simplemente yo quisiera saber si me vas a querer. Es que me importa tu vida y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí. Es que me importa. Tengo que aclarar esto con Gustavo Adolfo de una buena vez. Darte todo.